Centro Cívico Baró de Viver, tiene como especialidad que fue el primer edificio que consiguió el certificado LEED Platinum de Cataluña en 2014. Y también fue el primer edificio social de conseguir esta categoría en toda España. La estructura es toda prefabricada, tiene una estructura como de nave industrial, y después se intentó hacer que toda la envoltura, tanto la cubierta como el máximo de fachada, fuera verde. Apostamos mucho porque fuera muy, muy básico el edificio, que hubiera pocas innovaciones tecnológicas en el fondo, sino que tuviera un funcionamiento muy pasivo, es decir, que trabajara con la inercia térmica del suelo, que estuviera muy protegido respecto a la insolación en verano, con poca maquinaria de climatización, tanto de calor en invierno como frío en verano, pudiera funcionar autónomamente. 15 años ha cambiado radicalmente. Ya no construimos edificios como los que construíamos cuando nosotros acabamos la carrera. Un edificio pues gasta energía a lo largo de 50 años, 60 años, 100 años. El conseguir reducir la huella ecológica a lo largo de toda su vida útil es lo que está cambiando la manera de hacer. Un edificio por sí solo no cambiará la ciudad, pero la tendencia a que cada vez todos, y sobre todo los edificios públicos que tienen que ser vanguardistas, que tienen que dar el paso adelante, indicar hacia dónde tiene que evolucionar la ciudad, es la que nos llevará a que en los próximos años los edificios sean mucho más sostenibles. La arquitectura ya no es el juego de los volúmenes bajo la luz del sol. Tenemos una función social y ecológica muy potente. La parte más importante de nuestra actividad es cómo actuamos sobre el medio ambiente en el que nos movemos. Es imposible hoy en día construir edificios o hacer calles o espacios públicos sin tener en cuenta parámetros de sostenibilidad. De la misma manera como la manera de generar los planos ha cambiado radicalmente. Hoy en día funcionamos con sistemas BIM que modelamos en tres dimensiones y tenemos que tener en cuenta pues, la interacción de las partes, el presupuesto desde el inicio. Ya no podemos jugar con unos presupuestos ilimitados, hacer edificios icónicos. La arquitectura actual, no la del futuro, la actual, es radicalmente diferente a la de hace 30 años.